Yo también. Mucho. Ahora ya estás acá. En tu casa. Todo volverá a ser como antes. No, padre. Mamá murió. Victoria me mira con rencor. Sargento Muniz. Capitán. Quería decirle algo, muchacho, que se me hace hace rato que estaba esperando usted. ¿Podré volver a la ciudad? ¡Epa! No atropelle que no es razón, amigo. Primero, tendrá que cumplir una tarea que le voy a encomendar. Dígame, capitán. Bueno. Resulta que en el norte se está levantando un importante destacamento militar a cargo del capitán Toledo. Y parece que andan con algunos problemas y límites. Por eso mismo usted saldrá ya mismo con unos hombres y llevará el nuevo mapa de la frontera que hemos trazado. Entiendo. Una vez cumplida la misión, entrará en la ciudad y se pondrá a cargo del general. ¿Qué le parece? ¿No lo alegra la novedad? No, sí, claro que sí. Lo que pasa, capitán, es que hay alegrías que en lugar de llamar a una sonrisa, llama a la emoción y a las lágrimas. Que no se diga, muchacho. Esa no es respuesta a un soldado, Muñiz. Vamos. Échese un trago y festeje como un hombre. Se acercan tiempos mejores, mi amigo. Esto es para usted. Es su nuevo uniforme. Es la primera vez que entrego un uniforme a un prisionero. Bueno, a uno que fue un prisionero. Está nuevito. Hubiese preferido mi viejo uniforme. Ahorita mismo lo estrena. Cuando me encerraron aquí, juré que si volvía a recuperar la libertad, lo haría como un soldado. Porque siempre he sido eso. Un soldado. Y no he cambiado. Adiós, soldado. Adiós, sargento Muñiz. Y muy buena suerte. Gracias. ¿Cuándo voy a tener que esperar? Hace más de una hora que estás cosiéndome ese botón. Mamá, ¿cómo sale así en ropa interior? Es que ya no soporto más.
Va a llegar la hora del casamiento y vos vas a estar ahí sentada cosiéndome ese maldito botón que no tuvo mejor idea que salirse justo hoy. Decí que yo no veo ni para enhebrar la aguja, que si no... Vaya para adentro, mamá, que puede ver la de Alberto. ¿Qué va a verme si debe estar cambiándose para el casamiento? Mamá. Después las veo. Doña Eulogia. ¿Qué hace así? ¿Piensa ir así vestida a la boda? Cúbrase, mamá. Usted no se haga el espantado, que debe haber visto a más de una así. Pero para que mi hija no me rete, mejor dése la media vuelta y mire para otro lado. Sí. Y vos, dame ese vestido de una vez. Bueno, yo tengo que salir, después las veo, ¿eh? ¿Y dónde se me va usted? Ya tiene que estar yendo para la iglesia. Tengo cosas que hacer, doña Eulogia. Por favor, Adalberto, es tarde. El que tiene que estar a tiempo es el novio. Todo me queda mal. Y tú estás grande. ¿Por qué no te pones el uniforme mejor, Jiménez? Mierda, me queda mejor, ¿no? No, ¿qué te va a quedar? Ponete el uniforme para ir a ver al general. Te manda a llamar urgente. ¿El general? ¿Ahora? ¿Urgente? ¡Ay, Asunción! Esto es trabajo para hombre. ¿Quiere que llame don Virgilio? ¡Ah! Ya me estás aflojando, Juliana. Oh. ¿O te olvidaste que cuando éramos chicas hacíamos cosas mucho más difíciles que esto? ¡Ay, pero eso era hace años, hace mucho tiempo, Asunción! Eso es verdad. Bueno, pero... tal vez podamos recuperar aquellos días. ¿Sabes? Siento que... no sé, tengo la impresión de que no solo volví a sentir esta tierra dentro mío, sino también que recuperé los recuerdos de aquellos años. La infancia, cargada de sueños, de esperanza. Fíjate si hasta me volví a encontrar con Yankee. Cuando nos reconocimos, me di cuenta de que por más que pase el tiempo, hay algo que nunca deja de palpitar. La esperanza de que toda esa felicidad vivida vuelva a renacer dentro de uno. Permiso, patroncita. Hay un señor muy importante que la busca. Me dijo... Soy el diputado Baigorria. Pedro Baigorria. He venido a presentarme, señora Olazábal, y a ponerme a su disposición. ¡Bravo, Dominga! ¡Brillante! Por fin vamos a tomar buen mate en esta casa. Don Manuel, el mate está listo. Está bien calentita el agua. Está bien caliente, señor. Vamos a ver si es cierto, si está bien caliente. Está perfecto, don Manuel. Para usted. Gracias. No puedo creerlo. Si tu madre... No, don Manuel. Nos sentamos y platicamos un poco. Don Manuel. Sí. Hay que enseñarle a estos gringos de nuevo a tomar el mate. Permiso. ¿Y qué tal? ¿Qué novedades hay por estas tierras? Bueno. Señorito Adalberto. Buenos días a todos. Adalberto, llega en buen momento. Estaba por comentarle a mi yerno las últimas noticias. María, es un gusto volver a verte. Para mí también, Adalberto. Manuel. ¿Ustedes se conocen? ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo le va, Gutiérrez? ¿Bien? Muy bien. Bueno, la primera y más importante noticia es que Adalberto Gutiérrez pronto va a formar parte de nuestra familia. Perdón, don Manuel. Yo les escribí a ustedes. Seguramente ya habían partido. Victoria va a comprometerse pronto con Adalberto.
Victoria, hermana. Pero qué linda noticia. No sé qué decirte. No digas nada, entonces. Si me permiten, tengo muchas cosas que hacer. No podía ser más tarde. Digamos, mañana. Pasa que hoy... Bueno, hoy mi caso, mi general. Mire, Jiménez. Voy a ser muy claro con usted. Estoy sin hombres. Y usted sabe muy bien que la cosa está difícil. Y que la mayoría se ha marchado para defender la causa. La mayoría, menos usted... que todavía no entiendo cómo lo tengo dando vueltas por acá. Justamente hoy me tengo que casar, mi general. Usted no va a llegar vivo a ningún casamiento, Jiménez, si no sale ya mismo para ese fortín, porque esta vez le aseguro que lo mando a pasar por las armas. ¿Entendió, Jiménez? Sí, mi general. Entonces, ¿qué hace parado ahí? Como un idiota. Estoy esperando sus órdenes, mi general. Ya estoy listo para partir. ¿Necesita algo, Asunción? No sé si el caballero querrá tomar algo. Le agradezco, querida señora, pero me quedaré tan solo unos minutos. Entonces, con su permiso. Por favor. Gracias. Usted dirá, diputado. No sé si usted sabrá, pero soy propietario de las tierras que lindan con su laguna. Prácticamente fui testigo de cómo su hermano fue construyendo paso a paso esta magnífica estancia. Qué extraño. Manuel nunca me habló de usted. Usted sabe cómo es él, tan ocupado siempre. Es muy posible que nunca le haya dicho que... seremos vecinos. He estado viajando por Europa, tierra que usted conoce lo suficiente. Y al llegar, me he enterado de que usted se ha hecho cargo de la Esperanza. Ese es el motivo de mi visita. Camino hacia mis pagos, pensé que no podía dejar de presentarle mis saludos. Bueno, se agradecen, diputado. Y dígame, ¿alguna... noticia de la ciudad? Justamente, he estado con su hermano por cuestiones de negocios. Encontré a la familia Olazábal en pleno revuelo. Esperan el regreso de la señora María para estos días. Y como usted sabrá, la señorita Victoria ha anunciado su compromiso. Imagínese la situación. Sí, claro. Me la imagino. Perfectamente. Victoria ha sufrido mucho la muerte de tu madre. Está tan irritable, tan... Vas a tener que justificarla y entenderla, María. Pero pronto se va a poner bien. Así es. Cuando se acerque la fecha del compromiso con Adalberto. Te felicito, Adalberto. De verdad estoy muy feliz que se vayan a casar. Bueno... voy a tener que cumplir con la promesa que le hice a un amigo en Europa. Tengo que ir a visitar a su familia y llevar las noticias de él. Nos vemos más tarde, don Manuel. Permiso, María. Mi amor. Bueno, yo tengo que responder algunas cartas que estaban pendientes. Y es algo urgente, así que... Vaya tranquilo, don Manuel. Me quedo en muy buena compañía. Permiso. Adalberto, ha pasado el tiempo, ¿verdad? Estoy tan feliz. Es hermoso saber que mi hermana te ha elegido como su esposo.
Gracias. Sabes que quiero mucho a Victoria. Bueno, justamente por eso necesito pedirte algo, María. Entregaré en mano al capitán Toledo los nuevos planos de frontera. Y le haré llegar, por supuesto, su interés en agregar modificaciones de acuerdo a los nuevos convenios con los indios. Quédese tranquilo, capitán, que todo saldrá como lo tiene previsto. Bien. Ah, y tenga cuidado, sargento. Recuerde que usted ingresó aquí como prisionero y ahora se marcha como un verdadero soldado de la patria. No vaya a ser que se me pierda en el camino. Suerte, sargento. Gracias, capitán. ¿Y cabo? ¿Todo preparado? Sí, mi sargento. ¿Partimos entonces? Sí, señor. ¡Nos vamos! Finalmente va a poder volver a la ciudad. Hace tantos años que no había pensado en otra cosa. Quiero llegar cuanto antes. Hay alguien que hace mucho tiempo que me está esperando. Vamos. Adalberto, nunca tuvimos oportunidad de volver a hablar. Pero no podré olvidar lo que hiciste por mí. Lo volvería a hacer. Gracias. Siempre supe que tenías un corazón muy grande. Que eras persona de un buen corazón. Lo mismo sentí yo con vos. Pídeme lo que sea. Yo te voy a ayudar. Se trata de Victoria. Necesito que hables con ella. ¿Qué más quisiera yo? Pero ella no quiere escucharme. Justamente. Vos y yo conocemos mucho a Victoria. Y sabemos que cuando rechazas las palabras es cuando más las necesita. Lo sé. Pero no quiere oírme. Pero tenés que hacer oírte. Tenés que ayudarla a romper esa coraza que se pone para parecer más fuerte y más dura. Es una máscara, María. Victoria sufrió mucho durante todos estos años. Ha perdido casi la alegría, la risa. Estoy seguro que la vas a poder ayudar. Te necesita. Lo sé. Y yo a ella. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¡Santiago! Pero... amigo mío. Pero déjame que te mire. Mírame tranquilo. Pero vos estás igual que siempre. Más o menos. Pero el tiempo no pasa para vos. ¿Qué es lo que haces? Se te ve muy feliz, ¿eh? Estoy muy feliz. Tengo cada noticia que te va a deslumbrar. Contame. Acabo de enterarme del casamiento de mi cuñada con ese buscafortuna de Gutiérrez. Ay, las cosas que hay que oír. ¿Qué tal? Bien. La buscás a ella, ¿no? Y me gustaría saber algo de ella. ¿Vos sabés algo? Nada, Gonzalo. Desde que partiste para Londres, ella desapareció de aquí. No volví a saber de Margarita. Ya está el pañuelo. Recién planchadito, don José. Ay, Margarita. ¿Cuántas veces tengo que pedirte que deje de llamarme don José? Llámame José nada más. Es que
que lo conocí así. Además, todo el mundo lo llama de ese modo. Vos no sos todo el mundo. Ya van a ser casi 3 años que estamos juntos. Y ni siquiera me tuteás. Es que me cuesta. Usted no es como esos granujas de la pulpería. Usted es un hombre de bien. Un hombre serio. Un hombre que nació demasiados años antes que vos. No diga eso, don José. Usted es un hombre muy bueno conmigo. Yo lo quiero mucho. ¿Te creería más si me llamara José? Está muy elegante. El más elegante de la oficina de correos. José. Viniste para iluminar mi vida. Pero nadie sabe nada. ¿Y su amiga cómo se llama? ¿Aurelia? Ah, la Aurelia. ¿Eh? Ella puede ser que sepa algo, pero mantiene el pico bien cerrado. Y don Zenón, el padrastro, ni la menciona. Pobre Margarita. Me hubiera gustado saber algo de ella, ¿no? ¿Me crees si te digo que algunas noches caminando por Londres la extrañé? ¿Te reís? La extrañé a Margarita. Te digo porque no muchas mujeres pueden comprender y entender a un hombre como Margarita lo hacía conmigo. ¿Qué estás diciendo, Gonzalo? Sobran las mujeres que pueden comprender a un hombre como vos. Con tu... Bueno, iba a decir con tu fortuna, ¿no? Pero a jugar por las cartas que me mandaste de Londres, supe que no te fue muy bien allá. Traspié. Creo que se hizo un traspié económico importante. Pero bueno, ya mi... Esperemos que mi suegro me ayude a salir de esta. Hacés bien en confiarte en tu suegro. Porque lo que es tu padre, Gonzalo, estos tampoco han sido años buenos para él. Sí, bueno. Ese es su problema. De mí que no espere absolutamente nada. ¿Qué de la vida de aquella casa de remates que estaba? La de Funes, ¿sí? Funes y Gioja, Funes y Gioja. Sí. Bueno, no la molesto más. Cualquier cosa que necesite, ya sabe. No tiene más que cruzar el bañado. Mi estancia la recibirá con los brazos abiertos. Es usted muy amable, diputado. Usted se lo merece, señora. ¿Viajará para el compromiso de su sobrina, supongo? Supone bien. Yo no puedo estar ausente en un acontecimiento tan importante. Entonces, quizás nos encontremos allí. Seguramente. Hasta más ver. ¡Juliana! ¡Juliana! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Decile a Virgilio que prepare una buena galera y los mejores caballos. Y vos andá arreglando nuestras cosas. Partimos a Santa María lo antes posible. Ay, 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 enseguida, Asunción, sí. Es bueno saber que estás conmigo cada vez que te necesito, ¿eh? ¿Sabes que cuando yo era chica, tu papá era mi caballo preferido? ¿Sabes cómo se llamaba? Manchita. Así lo bautizaste cuando nació. No te separaste toda la noche de su lado. Y cuando creció, no dejabas que nadie lo montara. Aunque yo lo hacía, a escondidas tuyas.
Yo me daba cuenta igual. Tenemos que hablar, Victoria. No tenemos nada que decirnos. No es verdad. Sí lo es. De acá no sales hasta que hablemos. Ahora estoy ocupada. Victoria, yo puedo ser más testaruda que tú si me lo propongo. Y aunque me des la espalda, vamos a hablar. Bueno, vamos a caminar un rato. Tengo ganas de ver un poco Santa María. ¿Sabes que me parece una buena idea? Vamos, que tu amigo siempre está dispuesto a pasar un buen momento, como en los viejos tiempos, ¿eh? Sí, pero mirá, don Zenón, ¿qué dice amigo? ¿Cómo va la cosa? Muy bien, señor. ¿Bien? ¿Cómo anda la familia? Bien, bien. La que no sé nada es de Margarita, ¿qué es de la vida? Ahí anda, bueno, haciendo su vida. ¿Sabes qué, Zenón? Le quería pedir. Cuando lo vea a Benito, ajá, le dice que yo lo quiero ver urgente. ¿Cómo no? ¿Eh? ¿Cómo no? Y no se olvide de darle saludos a su familia cuando la vea. Serán dados, señor. ¿Eh? Serán dados. ¿Se va a olvidar? Por favor. Vamos, Gonzalo. Yo ya no espero más a Martina. Me voy al casamiento, con o sin la novia. Shh, ya está, mamá. Realmente hermosa. Demasiado para ese jovencito. Uy, ¿y ahora quién es? Así no vamos a llegar nunca a esa iglesia. Ay, mamá, parece que se casara usted de cómo está. No es para menos. Oh, oh. Pero qué bella novia. Gracias, mamá. ¿Ya están listas? ¿Pero cómo? ¿No iba a ir directamente para la iglesia? ¿No nos dijo que iba a venir por nosotras? Doña Eulogia no ha dicho muchas cosas todavía, pero muy pronto comenzaré a decir. Ajá. Habrá que escucharlo entonces. ¿Salimos? Vamos. Sí. Dolores, la próxima novia vas a ser vos. Acordate de llevar el traje de boda, Jiménez. A lo mejor esta noche te casas con tu caballo. ¿Terminaron de decir estupideces? ¿Se fijaron si estás tú listo para salir? Listo va a quedar vos el día que te agarre tu novia. Los espero afuera. Y vayan apurando. Vamos, muchachos. Dale, dale. ¿Qué piensa, mi sargento? Ni palabra ha dicho. ¿Qué pienso? En lo de siempre, soldado. En aquella moza que lo está esperando. Así es. Pero tendría que estar más contento, hombre. Y ya falta menos para llegar a la ciudad. Sí. Por supuesto que sí. Pero le confieso, cabo, que por primera vez en mi vida siento miedo. ¿Miedo? ¿Usted? Sí, miedo, yo. Miedo del momento de cruzar esa puerta y de volverla a ver. Pero así es la vida. Nos vamos. ¡En marcha! Yo entiendo que puedas estar resentida por mi partida.
Yo no estoy resentida. Es solo que tu presencia me resulta completamente indiferente. Victoria, te estoy hablando yo, tu hermana. Eras mi hermana. Nunca vamos a dejar de hacerlo. Recuerda el pacto que hicimos. No somos hermanas de sangre, pero somos hermanas de corazón. No podemos faltar ese pacto. Vos rompiste con ese pacto. Rompiste con ese pacto, con la traición. Rompiste con los sentimientos, con tus sueños y con los míos, Marina. La primera muñeca que tuve me la dio una mujer. Una mujer que me llevó a su casa, que me dio mucho amor y que me trató como a una hija. No hables de mamá porque no tiene nada que ver. Déjame continuar. No me interrumpas, te lo suplico. Esa mujer, mi madre, por la que yo hubiera dado la vida, estaba muy enferma. Y ella nunca nos dijo nada. Prefirió callar. Esa noche, el día de mi boda, el día que yo tenía que escapar con Enrique, mamá me lo confesó. Me lo confesó llorando. Y me pidió perdón. Solo sueño. Verme casada con Gonzalo antes de que ella muriera. Ella tenía mucho miedo de que papá se quedara solo. Y pensó que lo mejor sería que yo me casara con Gonzalo. Y ella podía morir en paz. Con todas las cosas que pasaron, ella no se pudo dar cuenta que yo amaba a otro hombre. Por eso esa misma noche ella quiso bajar las escaleras y contarles a todos que no me casaría con Gonzalo. ¿Y por qué no lo hizo? Porque yo se lo impedí. Sí. Tal vez nadie pueda entenderme, pero lo hice por ella. Cumpliera su sueño. Ella no quería que papá se enterara de su enfermedad. Ni que tú tampoco lo hicieras. Por eso, Victoria, no podía decirte por qué me casaba con Gonzalo. Mamá no quería que se lo contara a nadie. Después, cuando me casé, cuando me enteré que me iría a Londres, sentí que me moría. Hablé con Gonzalo, pero él no quiso escucharme. Tenía que marcharme con él. ¿Te das cuenta, Victoria? De nada valió mi sacrificio. Ese día que tenía que irme, le di un beso a mamá. Y sabía que iba a ser el último. Lo sabía. No sabes cuánto te extrañé. No sabes cuánta falta me hiciste. Yo también te extrañé, María. No sabes cuánto. Victoria, ¿por qué no
cuando volvemos a ser como antes. No, María. Eso no va a poder ser. Porque yo ya no soy la misma.